Arratxalde hon denei, mongieto herriak, letren fakultateko areto nagusionetara, hasiko naiz berriro. Bueno, urtero egiten dugun bezala, ba, urten ere ezin genuen gure zita faltatu, eta horregatik hemen gaude, ez, arte romanikoari buruzko jardunaldi hauetan. E, eta horregatik, ba, ongitorri ematen dizuet jardunaldi hauek antolatu ditugun erakundeen izenean. Dakizuen bezala, itzaldi guztia gaztelania zein goitugu eta aurkezpenak ere bai, baina, bueno, lehenbiziko ongi etorri itzauek hauek euskaraz egin itu den, bai, Euskal Herriako unibertsitatean gaudelako, eta horren, eskerrik asko beraz, bai, itzaldi honetara bertaratzea gatik eta, eta asiko gara. Muy buenas tardes a todas las personas que, que habéis venido al aula magna de esta facultad de letras de la Universidad del País Vasco. Hoy comenzamos con las séptimas jornadas alavesas de arte románico, y bueno, pues me gustaría daros la, la bienvenida en nombre de todos los organizadores, porque es un gran placer para nosotros ver aquí tanta gente, como siempre. No solo porque es una alegría ver esta sala llena, que ya es grande y ya es difícil llenarla, pero bueno, eso ya da mucha alegría, bueno, y también nos alegramos porque eso demuestra el interés que sigue despertando el arte románico, que no es poco. Bueno, como ya sabéis, estas jornadas están organizadas y financiadas por el Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco, por las aulas de la experiencia de Álava de esta misma universidad, por Calearte, Turismo y Cultura, por la Asociación Álaveses por el Arte Románico, por el Departamento de Historia de la Iglesia y Arte Cristiano de la Facultad de Teología de Vitoria Gasteiz y por el grupo de investigación del Gobierno Vasco, Sociedades, Procesos, Culturas. ¿Eh? A todos ellos, pues muchísimas gracias por su aportación y por hacer posible la asistencia de estas jornadas. Bueno, este año que hemos elegido, bueno, este año, el tema que hemos elegido se refiere a, a una orden monástica medieval, pero no es una orden cualquiera. ¿eh? Se trata, nada más y nada menos que de la Orden de Cluny. Esta orden, que, que creada en el año 910 en un pueblito francés, pues se convirtió en muy poco tiempo en una muy poderosa estructura con una red de 1.400 dependencias monásticas aproximadamente y cerca de 10.000 monjes por toda Europa y es verdad que se ha escrito y se ha investigado mucho sobre la relevancia que tuvo la orden de cluny para la difusión del arte románico que, que es lo que nos interesa aquí no el, el arte románico y ciertamente pues bueno esa es la, la principal razón por la que se ha elegido eh, el tema de este año. la orden de cluny fue una herramienta crucial para la implantación por toda europa de la reforma gregoriana que fue impulsada por el papado y por eso pues, mmm, se creó la necesidad de un espacio con unas funciones, con una acústica y bueno, pues todas esas funciones y esa acústica y esos usos determinaron la arquitectura románica y sus características. Y, pero eso es eh, eh, bueno, por eso fue una orden tan tan poderosa y se creó una red tan amplia que también actuó como un faro cultural para los siglos XI y XII. Era poseedora de muy ricas bibliotecas que reunían el conocimiento de la época y fue también pues una importante transmisora de una forma de hacer las cosas, ¿no? de, una, de un estilo, bueno, pues de una manera de ver el mundo y de ver el arte, y ese es el románico. De tal manera que la expansión de la Orden de Cluny se relaciona con la expansión del románico también del arte. Hay que destacar también que la casa madre de la Orden Cluniacense en ese pequeño pueblo de Francia llamado Cluny, pues fue la iglesia más grande de la cristiandad durante siglos, es una lástima que no quede nada, ¿no? Eh, y que albergó una cantidad de producción artística no conocida hasta ese momento, y eso trajo un gran flujo de artistas, un flujo internacional además, que se difundió por toda Europa y que crearon pues, lo que ahora llamamos es, ese estilo románico. ¿no? Bueno, en el momento álgido de Cluny, bajo el mandato del famosísimo abad Hugo, ¿no? se construyó una abadía de 187 metros de largo. Y ahora, bueno, pues no sé, esos metros, ¿no? Tal vez sea un mero dato, pero hay que decir que fue la iglesia más larga de la cristiandad, solo superada por la, por la Basílica de San Pedro de Vaticano en el siglo XVI. Entonces, durante siglos fue la iglesia más grande de la cristiandad. Entonces, bueno, esto, aparte de ser un dato curioso, que, que viene muy bien, ¿no? Pues la verdad es que es un indicador de la importancia que tenía Cluny, obviamente, y esta es la razón por la que le vamos a dedicar todas estas, las séptimas jornadas nuestras de alabanzas de arte románico. Bueno, para ello, para hablar sobre Cluny, hemos, hemos invitado a cuatro especialistas que nos van a hablar de Cluny desde varias perspectivas. Hoy tenemos a Pilar Recio Bazal, que va a tratar sobre el matronazgo de la reina Sancha, que era amiga del abad Hugo de Cluny, y una reina pionera en el mecenazgo de unos códices miniados en una época temprana. Luego, el 20 de marzo, como tenéis en el programa, tendremos a Francisco de Asís García, especialista en románico aragonés, que nos explicará el impacto que tuvo Cluny en, en Aragón. El 17 de abril vamos a tener el placer de escuchar a Ana María Cuesta, que nos abrirá los ojos al color del románico, que tanto hemos hablado ¿no? de, de eso, porque ella ha estudiado las policromías del románico de Oña, que es un monasterio muy vinculado con Cluny, entonces nos va a recordar que el románico estaba plenamente vestido de, con los mejores colores y no desnudo, como lo vemos ahora. ¿no? Finalmente, el 8 de mayo tendremos a Zoilo Perrino, que nos desvelará... Pues esas capas románicas del priorato de Carrión de los Condes que, que él también conoce. Entonces yo creo que ya, gracias a todos estos ponentes que nos van a mostrar sus investigaciones, porque son también investigadores obviamente, pues podemos ampliar nuestros conocimientos sobre el arte románico, que para eso estamos aquí, que para eso organizamos y para eso estáis también todos vosotros y todas vosotras aquí. ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar ya la bienvenida a, a la primera ponente que accedió enseguida a nuestra invitación. Entonces, tenemos que agradecer que contestara tan rápido y que se mostrara tan dispuesta a, a venir a Vitoria a darnos una conferencia. Ella es Pilar Recio Bazal y es investigadora predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha cursado sus estudios de grado y de máster en Historia del Arte. Y allí ha formado parte del proyecto de investigación titulado Espacio, Letra e Imagen: La Iberia Medieval y el Impacto de Cluny en el Arte, la Arquitectura y la Liturgia. Una persona imposible ser más adecuada. ¿no? Bueno, como investigadora, ha participado con, en ponencias y comunicaciones en, en una veintena de, de congresos internacionales. Ha comisariado varias exposiciones y ha realizado una estancia de investigación predoctoral en la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de París en el Centro de Estudios Históricos. Bueno, Pilar Recio está terminando su tesis doctoral con una beca otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la tesis versa sobre Arte, Devoción y Política en el reinado de Fernando I y Sancha, León y Castilla entre Al-Andalus y el continente. Bueno, estas actividades y otras muchas que tienen su currículum no académico y que no he dicho por no alargarme demasiado, porque ya la presentación se va a alargar demasiado, pero esto todo es bien loable teniendo en cuenta que no llega a los 30 años. Entonces, pues, mira el comentario. ¿eh? Bueno, sin duda pues es un perfil perfectísimo ¿no? para que viniera a darnos una conferencia en nuestras jornadas, así que a mí solo ya me queda darle las gracias otra vez por su participación y, y darle la palabra, porque hemos venido a escucharle a ella. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta cariñosa introducción. ¿Se me oye bien? Sí, fenomenal. Quisiera comenzar bueno, dándoles a todos y a todas las buenas tardes y agradeciendo a la organización de estas séptimas jornadas alavesas de arte románico por haberme invitado de forma tan amable a participar hoy aquí. Para mí es un verdadero placer poder estar hoy en este auditorio, encima tan lleno. Contando algunas de las líneas de investigación que estoy llevando a cabo durante mi proyecto de tesis doctoral. También quisiera agradecer, por supuesto, a todos los presentes hoy en esta sala por haberse bueno, tomado el tiempo de venir hoy a escucharme. Espero que esta intervención les resulte de interés y, sin más dilación, voy a comenzar ya con la ponencia, que, como ven, he titulado Los Códices de la Reina Sancha: Ecos en un Paradigma de Matronazgo Librario. Sin embargo, antes de meternos en el meollo de la cuestión y teniendo en cuenta que esta es la primera ponencia del ciclo y que hoy vamos a trabajar, ya se lo aviso, sobre un tema muy, muy concreto, sí que quería comenzar dando unas muy breves pinceladas introductorias a modo de contexto sobre esas dinámicas de introducción de los usos cloniacenses en el noroeste de la península ibérica. Me gusta siempre empezar con esta imagen, aunque quizá me estoy, si me lo permiten, tirando piedras sobre mi propio tejado porque les voy a generar unas expectativas que no voy a ser capaz de satisfacer. Lo que tienen ustedes proyectado en esta diapositiva es el folio 91 recto de un manuscrito litúrgico que se produjo en el escritorium de San Pedro de Cluny entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Es decir, que es un códice algo posterior a las fechas que nosotros vamos a manejar hoy en esta, en esta charla. Como ven, toda la mitad inferior del folio está consagrada a una iluminación de un riquísimo formato en la que, y además me viene muy bien la introducción que han hecho al orden de Cluny eh, anteriormente, en la que lo que se está representando es la consagración del altar mayor de esa iglesia de Cluny III, que les comentaba anteriormente Itzane, por parte del Papa Urbano II en el año 1095. Por lo tanto, esta es una imagen que, desde el punto de vista de su iconografía y de su narratividad, nos está evocando de forma muy explícita el mundo cluniacense. Pero ya les aviso que esto va a ser un unicum prácticamente en el panorama codicológico mmm, europeo y, desde luego, en el panorama codicológico peninsular, que es lo que nos interesa hoy aquí. Y que encontrar a Cluny en los manuscritos y en la cultura manuscrita del noroeste de la península ibérica va a ser bastante más complicado, especialmente con lo que respecta a su plástica, es decir, a su iluminación, aunque sí que, si miramos con lupa, sobre todo vamos a poder descubrir a Cluny en el contenido textual de los códices, sobre lo que vamos a trabajar bastante hoy. Eh, bien, a modo de introducción también, simplemente recordarles, por si alguno de ustedes eh, no lo sabía, que historiográficamente se viene considerando que ese proceso de introducción de los usos cruniacenses en el noroeste de la península ibérica ocurrió a lo largo de tres etapas que coinciden con esta genealogía de reyes que tienen ustedes en pantalla. Estas tres etapas eh, se corresponderían con los reinados de estos tres monarcas, que son además. Padre, hijo y nieto, respectivamente. Los primeros contactos con los monjes de Cluny habrían empezado supuestamente con Sancho Garcés III de Navarra, pero no tenemos realmente documentación que certifique que estos fueron realmente intensos hasta el gobierno de su hijo, hasta el gobierno de Fernando I. Y sería ya con el hijo de este, con Alfonso VI, cuando este diálogo con el mundo cluniacense cristalizaría en un proyecto político-religioso de verdadera entidad. Cuando, sobre todo a partir de un concilio celebrado en Burgos en el año 1080, en todos los territorios de León, Castilla, es decir, en todo el noroeste peninsular, se abandonase la antigua liturgia altomedieval hispana, esa liturgia mozárabe, visigoda, y esta fuese suplantada por los nuevos usos litúrgicos franco-romanos, que realmente estaban siendo impulsados desde el pontificado de Roma. Pero aquí a la península ibérica o a estas zonas de la península ibérica llegaron tamizados a través de los monjes de Borgoña, de los monjes de Cluny. Ahora sí, metiéndonos de lleno en la producción codicológica de la Reina Sancha, quisiera comenzar, pues por supuesto, presentándoles a la protagonista de esta conferencia de la que conocemos. Muy pocos datos bi biográficos realmente. No sabemos exactamente cuándo nació, pero sí que sabemos que falleció en el año 1067 y que en el año 1032 se casó con un Fernando, que por aquel entonces todavía no era rey de León, era solamente conde de Castilla y de hecho la pareja no asumió de facto los poderes del condado castellano hasta que falleció Sancho Garcés III en el año 1035. Tan solo dos años después, Fernando I y Sancha entran en litigio con el hermano de Sancha, con Bermudo III, que era el rey de León, y es, todo esto cristaliza la Batalla de Tamarón, cuando Bermudo III es asesinado y automáticamente Fernando y Sancha se convierten en reyes de León y de todos los territorios del noroeste de la península ibérica, en un amplísimo reino que además fueron poco a poco incrementando con conquistas en la frontera con Al-Ándalus. Para lo que hoy nos interesa aquí, en torno al año 1050 sabemos que Fernando I y Sancha comienzan a donar un censo de mil dinares de oro a la abadía de San Pedro de Cluny que probablemente eh, facilitó los ingresos que tenía la corona de las parias que les pagaba la taifa de Zaragoza. Y otra fecha paradigmática en este gobierno es el año 1063 cuando Fernando y Sancha impulsaron la traslatio de las reliquias en principio de Santa Justa pero finalmente de Isidoro de Sevilla del obispo y padre de la Iglesia visigodo desde la capital hispalense, desde Sevilla hasta León. Fruto de ese traslatio fue la reconsagración de una iglesia que probablemente estaba inserta en el complejo palatino de León, la iglesia de San Juan Bautista y San Pelayo, a San Isidoro, y de hecho todavía hoy todos ustedes pueden seguir visitando la colegiata de San Isidoro de León. Y fruto de esta reconsagración fue también la donación. De una enorme cantidad de bienes muebles de inmuebles, hasta eh, iglesia que probablemente fue la capilla palatina, repito, del Palacio de León, y en una donación entre la cual encontramos algunas de las obras más paradigmáticas de este arte de transición de la segunda mitad del siglo XI, como podrían ser, no sé si se ve, si se ve el puntero, eh, el crucifijo de marfil de Fernando I y Sancha y esta arqueta de las aventuranzas que se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional la arqueta de orfebrería de San Isidoro, que está completamente forrada en su interior por ricos telas islámicas y que se conserva in situ en la colegiata de San Isidoro, o esta placa de marfil mucho menos conocida que hoy se expone en el Louvre y que probablemente operó en su origen como parte de la cubierta de la encuadernación de un manuscrito. ¿eh? Por lo tanto, a la Reina Sancha atribuimos, o debemos atribuir una intensísima labor de matronazgo cultural, artístico y, por supuesto, librario. Y utilizo el término o el concepto de matronazgo eh, a partir de las investigaciones que llevó a cabo Madeline Cabines, una investigadora que lo acuñó en el año 93 para referirse a dinámicas de producción cultural y de producción artística exclusivamente femeninas, desempeñadas exclusivamente por mujeres. Y en este sentido, Sancha es una figura paradigmática porque comisionó, o a su labor de matronago librario, debemos la friolera de nada menos que cuatro manuscritos. Que para las cifras que manejamos nosotros en la actualidad, obviamente, pues es una cantidad sumamente anecdótica, pero para un mediados del siglo XI, y teniendo en cuenta que se trata de una figura, en primer lugar laica y en segundo lugar mujer, se trata de un hecho excepcional prácticamente que le ha valido a Sancha además el calificativo, como ven aquí, de bibliófila, de amante de los libros, de amante de la literatura, pero también de los libros entendidos como artefactos, como objetos suntuarios que tienen un valor material por sí mismos. Y otra cuestión que me gustaría traer aquí a colación es una reflexión sobre el concepto de autoría que tenemos que manejar cuando trabajamos sobre siglos altomedievales y plenomedievales, como es el caso. A través de, de nuevo, las investigaciones que ha llevado a cabo fundamentalmente Ceres Martin, que es una investigadora del CSIC, en el año 2012 ella editó una publicación colectiva en la cual invitaba a emblematizar sintagmas latinos como este que tienen ustedes aquí, el sintagma mefekit, que tradicionalmente solemos interpretar como aquellos que designan o aluden a los autores materiales de las obras, ¿no? aquellas personas que elaboraron manualmente esos objetos artísticos que hemos conservado. Y lo que Florence Martín eh, propone es problematizar esta cuestión de la autoría y dividirla en una autoría material que efectivamente existió, pero también en una autoría intelectual que designa a esas personas que impulsan los proyectos artísticos, que los pagan, que en muchos casos los diseñan y una teoría intelectual detrás de la cual en muchos casos encontramos la labor de mujeres, o bien anónimas o bien, como es en este caso, conocidas, como en el caso de la reina Sancha. Porque Sancha, y esto me interesa que quede muy claro desde el primer momento, se perfila como una figura absolutamente pionera en esta labor de matronazgo librario. Y es, como digo, la primera de una genealogía de mujeres aristocráticas que a lo largo de la Alta Edad Media se mmm, comprometieron con empresas de producción codicológica, con empresas de producción de manuscritos. Y hablamos de nombres como los que tienen ustedes aquí: la Condesa Judith de Flandes o la Condesa Matilde de Canosa, que me ha puesto lo que sea, que van a encontrarlas. En un 90% de los casos, en cualquier monográfico que consulten ustedes sobre este asunto. Y sin embargo, la figura de Sancha es una figura que permanece en un relativo anonimato, contra el que yo soy bastante militante y considero que hay que darla un altavoz precisamente para reivindicarla como un punto de partida de toda esta dinámica de producción libraria, como digo, exclusivamente femenina, en la que además, como ven, estas mujeres se hicieron muy presentes en los manuscritos que comisionaron. A través de su representación figurativa, porque todas ellas se hacen representar en los manuscritos que ellas comisionan y también a través de sus nombres, que pueblan la superficie de estos folios a través de la escritura. Les he traído en esta diapositiva, para que los vean en un solo golpe de vista, una selección de cuatro de los folios de estos cuatro manuscritos que atribuimos al mecenazgo o al matronazgo de la reina Sancha. Eh, también, de alguna manera, para, para advertirles sobre lo diversos ¿no? que, que son entre ellos, tanto desde el punto de vista de la plástica como luego vamos a ver también desde el punto de vista de su contenido textual. Bien, una última idea que me parece interesante comentar antes de meternos de lleno con los manuscritos es que eh, la actividad pública de Fernando I y Sancha, su relación con Cluny y también su participación en la promoción de las artes a mediados del siglo XI. Ha sido objeto de una lectura historiográfica que en muchos casos ha generado un discurso basado en una polaridad entre la tradición y la modernidad. Me explico. Fundamentalmente, a partir de los años 70, Fernando I ha venido siendo interpretado como un rey muy aperturista, que lo que buscó fue europeizar los territorios en los que gobernaba y que, por lo tanto, estuvo muy receptivo a asumir esas nuevas sensibilidades europeas que encarnaba la orden cluniacense y también. Todo ese nuevo léxico estético que nosotros entendemos bajo el paraguas de arte románico. Por el contrario, Sancha, como era la que realmente descendía del linaje Asturleones, ha sido interpretada como una reina muy conservadora, muy aferrada a la tradición local y que, o bien, tuvo una postura muy pasiva con todo este proyecto eh, europeizador de su marido, o bien, fue abiertamente contraria a incorporar esas ideas croniacenses, esas ideas europeas y con ellas también, por lo tanto, el arte románico. Y he traído algunas citas simplemente para comentarlas brevemente de cara a ilustrarles acerca de esta lectura. Por ejemplo, en un trabajo que dedicó el profesor Isidro Bango, maravilloso, al mecenazgo de estos reyes, este profesor comentaba que lo razonable era pensar que por tradición familiar el espíritu renovador procediese de Fernando, mientras que Sancho hija de un monarca leonés, educada en una corte aislada y empobrecida, fuese más conservadora. Y, de hecho, Emmanuel Quinca, en el 2012, fíjense que llegó a dibujar a Sancha como la cabeza de un presunto movimiento de resistencia contra las pretensiones de Roma, es decir, contra las pretensiones también de la Orden Cluniacense, del cual no tenemos absolutamente ningún tipo de documentación. Eh, con lo cual, uno de los objetivos de esta, charla, de esta charla es, además de darles a conocer esta figura, además de que conozcan también los manuscritos que ella comisionó, utilizar estos manuscritos como una fuente documental a partir de la cual poder problematizar esta lectura historiográfica y ver hasta qué punto hay de, eh, que hay, que hay de cierto en esto y hasta qué punto la reina se negó a establecer estos contactos de Cruny o, por el contrario, sí que estuvo abierta a recibir estas novedades europeas. Les traigo en esta diapositiva, simplemente porque creo que merece la pena ser enseñado, el beato de Fernando I y Sancha, que es el único de los cuatro códices que parece ser que ellos comisionaron en pareja y que es el único beato de mecenazgo laico que tenemos documentado y además uno de los más suntuosos, como pueden ver que, eh, en pantalla, creo que las imágenes hablan por sí solas, que ha llegado hasta nuestros días. Se lo he traído porque no vamos a hablar de él hoy, porque se trata de un códice que tanto desde el punto de vista del contenido textual, como del programa iconográfico que emana, ¿no? que bebe directamente de ese contenido textual, es un códice que es plenamente continuista con la tradición alto medieval. Y aunque sí que es cierto que en las soluciones formales de, de las ilustraciones sí que ya hay cierta porosidad hacia el léxico románico, He preferido dedicar más tiempo a los otros tres manuscritos que creo que tienen mayor interés para la cuestión que nos ocupa, que nos ocupa en, esta, eh, bueno, en esta tarde. Así que ya, sin más dilación, sí que sí, vamos a comenzar a hablar con los manuscritos. Y, en primer lugar, vamos a trabajar con los dos manuscritos de contenido litúrgico, es decir, de contenido devocional, que atribuimos al matronado de esta reina, para bueno, empezar a meternos en esta cultura libraria de transición. El primero de los códices litúrgicos que atribuimos al matronazgo de la reina Sancha es el denominado Diurnal de Fernando I y Sancha, que es, junto con el Beato, el códice que mayor atención historiográfica ha recibido de todo este fondo de manuscritos que atribuimos a, a, a encargos de la reina. Es un manuscrito que actualmente se conserva en Santiago de Compostela y que está muy bien documentado. Y esta es una característica que es común a todos los manuscritos que comisionó Sancha. Porque en todos ellos hay una serie de elementos que denominamos elementos paratextuales. Son elementos que no forman parte del contenido textual del códice, sino que lo califican, lo, lo adjetivizan. ¿no? Y en este sentido hacen referencia a las circunstancias de producción de estos libros. Por ejemplo, lo que tienen ustedes aquí en pantalla es el colofón del folio 208 vuelto, donde se nos informa con todo lujo de detalles y además... Con un frontispicio, con una iluminación a toda página muy llamativa y muy rica, de que este libro fue comisionado por la reina Sancha, fue copiado por Petrus, fue iluminado por Fructuosus y fue finalizado en el año 1055. Además, eh, este manuscrito siempre se ha interpretado como un regalo que la reina Sancha encargó para su esposo Fernando, para servir a dos funcionalidades, podemos decir, a dos objetivos. En primer lugar, tal y como yo creo que se puede apreciar en esta imagen y vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes diapositivas, para funcionar como un códice de aparato, es decir, como un objeto simbólico en el cual, simplemente con su exhibición pública, se encarnase la autoridad de un rey que tienen que tener en cuenta que era un rey extranjero y realmente la legitimidad dinástica emanaba en este matrimonio de ella. Con lo cual, Sancha, a través de toda esta producción artística, lo que va a pretender es generar una memoria inventada por así decirlo inventarse una nueva tradición que incruste a su marido directamente en este seno del linaje asturiones del que realmente era ella la que descendía para evitar pues todos los conflictos que de hecho fernando tuvo con, con la aristocracia local entre, entre otras cuestiones de manera que como digo es en primer lugar un códice de aparato que genera una idea imperial del esposo y, en segundo lugar, es un códice que servía para la devoción personal de Fernando I, que nos va a hablar de cuáles eran los intereses devocionales de este rey y que eh, codicólogos como, por ejemplo, Elisa Ruiz eh, definieron como una antesala de lo que sería un libro de horas de la Baja Edad Media, que no sé eh, si algunos de ustedes conocerán. Bien, les he traído de nuevo algunas citas simplemente para, de nuevo, meternos en el ambiente historiográfico ¿no? eh, con el que se ha trabajado este, este códice. Como ven, ya a principios del siglo XX, Manuel Gómez Moreno lo definía como un ejemplo del escritorium románico matriz, es decir, del primer escritorium románico que existió en Castilla a mediados del siglo XI. E Isidro Torviso lo eh, calificó como una de las creaciones magistrales del arte medieval hispano, cuando no del europeo. Soledad de Silva, unos años más tarde, hablaba de este libro como aquel que marcaba la ruptura con la tradición altomedieval, inaugurando el románico en los ambientes de la corte leonesa. Pero es muy importante que esta investigadora lo que advertía es que este libro, en lo que respecta a esa asunción de, de una estética románica, no tuvo solución de continuidad. Es decir, no, tuvo, eh, no sirvió como un modelo para ejemplos inmediatamente posteriores, sino que habremos de esperar. Y a finales del siglo XI, a principios del siglo XII, para ver en la cultura manuscrita del noroeste de la península ibérica un románico que ya cobra fuerza y que ya se ha mm, impuesto como el estilo institucional, por así decirlo. Por eso John Williams definía este libro como un libro que estaba tan marcado por la nueva estética que resultaba ciertamente difícil de explicar. Lo que tienen ustedes aquí en pantalla, se lo voy a enseñar mejor así, que no tiene eh, el montaje que he hecho yo, para que lo vean primero bien. Es el exlibris donde se nos informa sobre la propiedad de este códice. Normalmente, en, las, en los códices altomedievales del noroeste de la península ibérica, este tipo de exlibris tienen este formato. Son laberintos de letras, que no sé si ustedes habrán visto imágenes de este estilo, pero eh, les invito a que las busquen porque son una verdadera maravilla eh, de iluminaciones. Y sin embargo, Fernando I y Sánchez en este diurnal ofrecen. Una solución totalmente diferente al marcar esta propiedad del manuscrito según una solución geométrica, donde la leyenda donde se indica la propiedad del rey, este es el libro de Fernando I, se incluye dos veces aquí, formando una cruz, y la leyenda donde se habla de la propiedad conjunta de Fernando I y Sancha, dos veces también en el rombo en el cual está inscrita eh, esa cruz donde está la leyenda de Fernando I. Si pasamos esta página, y aquí les pido hacer un esfuerzo a lo largo de la conferencia de que estamos trabajando con libros y que por lo tanto es necesario que, que los manipulemos y es importante para comprenderlos esta idea eh, de leer, lo que nos encontramos, y de hecho se aprecia perfectamente que se transparenta el ex libris por aquí, es esta escena que es una de las escenas pues, más conocidas de la iluminación del siglo XI peninsular, donde lo que tenemos... Es una escena de entrega del manuscrito. Este personaje, cuya identidad ha sido muy debatida, está sosteniendo el diurnal, que, si ven aquí, está marcado en dorado. Y aquí la reina Sancha está haciendo el gesto de indicarle que se lo entregue a quién? Pues a su esposo Fernando I, que en esta idea de legitimización para la que servía este libro se encuentra ataviado con todos los regalías de un rey: con él, la corona, con el cetro, con la túnica, todo ello bajo estos cortinajes que nos. Evocan también un ambiente palatino. Siguiendo esta idea de legitimación, al final del códice encontramos este nuevo frontispicio, también fíjense en esta gama de colores, en púrpuras, en dorados, que también nos evocan esas ideas imp imperiales. Lo que nos encontramos es lo que se ha definido como un necrologio o un obituario regio. Aquí lo que tenemos es una lista de las fechas de muerte de todos los reyes de la dinastía asturleonesa, a la que insisto, Fernando I no pertenecía hasta la muerte de Bermudo III, del, del hermano de Sancha. Y concluyendo esta lista que tenemos, pues la fecha de ascenso al torno de Fernando, que yo creo que no hay una forma más explícita de intentar incluirle en toda esta genealogía dinástica que ponerle aquí como un heredero de todos los miembros varones de la familia, de la familia real asturleonesa. Bien, ya intentando encontrar a Cluny en este códice, tenemos que fijarnos sí o sí en el contenido textual del manuscrito, que como ven, bueno, en sus 208 primeros folios, es decir, en su mayor parte, está constituido por un libro de salmos, por un salterio, los 150 salmos bíblicos que se atribuyen a la composición del rey David y luego tiene 15 folios al final donde hay unas horas nocturnas incompletas. Y lo que los investigadores han ido demostrando a lo largo de sucesivos trabajos es que en este salterio del diurnal de Fernando I se combinan, existe una convivencia sin aparente contradicción entre la tradición litúrgica peninsular y la tradición litúrgica franco-romana, esa nueva tradición litúrgica que traían los monjes cluniacenses. Y para ello vamos a hablar de tres elementos que, en los que podemos encontrar esta porosidad hacia, hacia Cluny. Primero de todo, les voy a hablar del calendario litúrgico que se sitúa en los cuatro primeros folios del manuscrito. Aquí les he traído un ejemplo del folio donde están copiados, aquí en esta columna, el mes de noviembre, con sus días y las respectivas festividades litúrgicas de cada día y el mes de diciembre pues exactamente lo mismo. los calendarios son un documento espectacular a la hora de investigar este tipo de fenómenos de transición religiosa litúrgica porque en ellos lo que se nos está especificando era cuál eran, cuáles eran las devociones, no las sensibilidades culturales del momento en el que estos códices fueron copiados de manera que podemos entender estos calendarios como una traslación de cuáles eran eh, los intereses o las inquietudes religiosas del propio rey en este sentido. Y en el calendario litúrgico del diurnal hay una mezcla de santos pertenecientes a la tradición local, San Millán, los santos Facundo y Primitivo, y de santos que se veneraban en centros cluniacenses, que tenían su origen y su culto había circulado por Europa, pero sobre todo en centros monásticos adscritos a la Orden de Cluny, como podían ser, pues tienen aquí en noviembre San Saturnino o San Martín Obispo, San Martín de Tours. Esto es a priori la forma más evidente de ver esta, eh, esta influencia cluniacense en cualquier manuscrito en general, concretamente en el Diurnal de Fernando I y Sancha. Y ahora vamos a hablar de un segundo elemento que es algo más complejo, ¿de acuerdo? A ver, voy a, voy a ir poco a poco para explicarme de la forma más claramente posible. Eh, sobre esta cuestión trabajó el profesor Serafín Moralejo, al que estoy segura que, bueno, que muchos de ustedes conocen, en el año 2004, eh, y él lo que eh, argumentó es que en la estructura del salterio, este libro bíblico que está formado por 150 salmos, se combinaban una división o una manera de estructurar esos salmos que procedía de la tradición local, de la tradición mozárabe, donde el salterio tradicionalmente se estructuraba, se organizaba en cinco partes, Diferentes, y esto convivía en el Diurnal de Fernando I con una manera de estructurar lo que se había tomado de salterios europeos, donde los salmos se estructuraban en tres partes, 50-50-50. Esto, que así es muy abstracto, tiene un correlato visual y afecta directamente a la formulación plástica de las iluminaciones que encabezan cada uno de esos salmos que inauguran estas partes del salterio que en los salterios peninsulares normalmente no se ornamentaban tanto o no se marcaba de forma tan explícita, pero en los códices en la producción cultural europea sí que se enfatizaba de una forma muy notable, como es el caso de esta gigantesca B, esta B ocupa todo el folio, eh, todo este folio del manuscrito y es una gigantesca B que nos, está in, eh, que nos está indicando el comienzo del primero de los salmos del libro, el salmo Beatus Virg, de nuevo, siguiendo esa tónica de esa estética muy inspirada en el vocabulario románico, con, unas, mmm, con, un, digamos, con una secuencia cromática también pues, eh, eh, muy, muy relacionada con esas connotaciones imperiales que les comentaba. Aquí tienen ustedes en esta diapositiva las iniciales que encabezan eh, los salmos pertenecientes o que inauguran la división tripartita europea. El primero. El 51. Y el 101, para que vean ustedes que están marcadas con, bueno, una, eh, digamos, con una especial riqueza. Cuando Fructuosus, que es el iluminador de cabecera, no sabemos si el trabajo con un equipo, es, seguramente lo hizo, eh, recibió este esquema o esta fórmula europea, lo que hizo fue aplicarla, según Serafín Moralejo, a eh, la división quinal hispana, pero lo hizo de una forma muy particular. Que Manuel Castiñeiras, posteriormente, que estuvo aquí el año pasado, también hablando, definió como eh, creando, generando iniciales por transposición. A esto, con este profesor se refería a que las iniciales iluminadas que arrancan cada una de estas partes del salterio en la división propiamente hispana. Lo que hacen es mmm, representar iconográficamente el contenido de los salmos que encabezan, solo estas iniciales. Y por ejemplo, tienen aquí ustedes esta que es muy característica, este ciervo rampante, que inaugura el Salmo 41, que es un salmo que comienza, y esto sí me lo he traído escrito, con estas palabras. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, que hay, se está tomando, el iluminador está tomando directamente las palabras de ese salmo que inaugura esa parte del salterio y está generando una iluminación que, desde el punto de vista de su tipología, pues es un, una traducción figurativa de las palabras del salmo. De hecho, y aquí tienen un, un recuadrito eh, que he incluido marcado en rojo, el copista también nos dejó enfatizado que está incluyendo esta división quinal, porque aquí en el salmo 106, eh, 106 disculpen, lo que pone es que aquí acaba el libro cuarto y comienza el libro quinto, porque efectivamente acaba la cuarta parte y empieza la quinta, que va desde el salmo 106 hasta el salmo ya 150, hasta el final del salterio. Y el tercer y último elemento, donde podemos encontrar una porosidad hacia lo europeo, hacia lo europeo que entendemos que es hacia lo cluniacense también, porque al final Cluny fue el filón que comunicó a esta monarquía. Eh, leonesa con, con, con los usos continentales, se encuentra entre el calendario que les he enseñado en primer lugar y el salterio que acabamos de comentar. Y son dos textos muy breves, copiados en un verso y un recto del folio, es decir, se ven con el manuscrito abierto los dos a la vez. Y eh, esa referencia europea es tan básica como que ambos los atribuimos a autores carolingios. El primero es este poema de Florus que dedica al, al abad Isidoro, es decir, a Isidoro de Sevilla. Y el segundo es todavía más interesante, comenzaría aquí, y es la copia a un libro que escribió Alcuino de York, que fue uno de los intelectuales carolingios pues, más representativos. Eh, y este libro era el libro sobre el uso de los salmos. Y aquí lo que se copia es el prefacio a ese libro. En el año 2000, Manuel Castiñeiras interpretó que aquí se incluyese este prefacio como un síntoma de cuál era la funcionalidad del manuscrito, pero no esa funcionalidad más abstracta que les he comentado antes, sino al uso práctico que le dio el rey, que entendemos que fue el usuario de este códice, al libro. Porque el profesor Castiñeiras, lo que argumentaba es que en el, el libro sobre el uso de los salmos, Alcuino de York lo que pretendía era instruir a sus lectores sobre cómo tenían que gestualizar el rezo de los de los salmos, es decir, sobre cómo se tenían que mover, qué comportar, cuál era la coreografía corporal podríamos hablar del rezo correcto, del rezo adecuado del salterio. Con lo cual, eh, es sumamente coherente que este texto esté incluido antes de, de, de un libro de Salmos y además, eh, según eh, hipotetiza Manuel Castiñeiras, esto tiene mucho que ver con toda una serie de iniciales antropomorfas que pueblan el diurnal de Fernando I y lo no que nos muestran es a personajes nimbados en diferentes posturas de oración que es algo que luego en el 2004 Serafín Moralejo definió con una cita que a mí me parece pues, preciosa, como un repertorio de modos de orar, que es lo que, en principio, estos investigadores han defendido que tendríamos de aquí. Una, de nuevo, traslación figurativa de esos modos de orar que proponía que eran los adecuados para el salterio al cuino de York. Vamos a pasar a otro libro, al segundo libro litúrgico que comisionó la Reina Sancha, que es el libro El Canticorum etorarum es decir, literalmente el libro de Cantos y de Horas de la Reina, este libro se conserva en Salamanca y de nuevo tiene aquí, se ve mucho peor, un colofón en el folio 159 vuelto, donde el copista Cristóforos nos informa de que lo terminó de copiar en el año 1059. En este colofón no se hace alusión al matronazgo de la reina, pero ni falta que hacía, porque ya se incluyó su nombre en esta de que inicia todo el libro de cantos y de horas en el folio segundo, es decir, al comienzo del manuscrito y la imagen está un poco pixelada, no la he podido conseguir en, en mayor calidad, pero justo aquí en el asta de la D, que está coloreada de verde oscuro, lo que pone es Sanquia Regina y eso es lo que nos sirve para atribuirlo al matronazgo librario de esta reina. Este códice tradicionalmente mmm, se ha menos valorado, Comparándolo con el diurnal de Fernando I, porque es cierto que es un códice mucho menos ambicioso desde el punto de vista de su materialidad. Tampoco le hacía falta serlo más, porque es un códice que ella encargó para su uso personal, para sus devociones personales. Sin embargo, sí que les traigo estos dos ejemplos. Esta es una inicial del diurnal de Fernando I y esta del libro de horas de Sancha, simplemente para enfatizar que, al fin y al cabo, ambos códices pertenecen a un horizonte cultural común. Que era aquel de los escritorios del noroeste peninsular, y por lo tanto, aunque son distintos, y eso es así, sí que encontramos en ellos soluciones, tipologías, formatos que son muy parecidos, que son compartidos. ¿no? Eh, por lo que respecta a la textualidad, aquí lo que se copió, como su título indica, es un libro de cantos y un libro de horas que ocupa de nuevo prácticamente todo el manuscrito. Y al final, en los últimos 11 folios, y esto me interesa que quede muy claro, se copió una miscelánea, una colección de tres textos muy breves: una oración a la Santa Trinidad, la Confesio de la Reina Sancha, que ahora vamos a hablar de ella, y unas Letanías de Santos. Aquí, justo con el libro abierto, pueden ustedes ver el momento en el que se pasa de una de las partes, en el folio 175 a la otra. Bien pues este libro ha sido muy muy problemático y ha generado mucha polémica porque se advirtió que había influencia cluniacense en justo esas letanías que están al final de todo el manuscrito porque se mencionaba algunas de ellas básicamente estaban dedicadas a santos que se veneraban en monasterios de la orden de Cluny y que no pertenecían a la tradición local, al igual que sucedía con el calendario del diurnal. El debate aquí con, eh, está centrado en esa autoría intelectual que les comentaba antes, en a quién se debe el impulso de la copia de estos textos, y por lo tanto, esa autoría intelectual afecta directamente a la cronología, a la datación de los mismos. Y este debate es un debate que han sostenido sobre todo los investigadores, Lucy Pick y Patrick Henriette. Y voy a intentar resumirlo en breves líneas. La confesión de la reina Sancha, que comienza aquí, en esta C, ¿eh? Eh, iluminada. Es un texto que es muy curioso porque en origi originalmente estaba escrito en masculino y en cierto momento se feminizó. Y por eso está lleno de tachones que no sé si se advierten, que lo que hacen es bueno, feminizar algunos de los vocablos. Y además en este texto se alude, y por eso se llama La Confesión de la Reina Sancha, aquí en esta línea, aquí se lo he mostrado en detalle, al nombre de la reina. Pero sobre el nombre de la reina, lo que encontramos, el nombre de la reina no está tachado, eso sí, pero lo que encontramos es escrito arriba el nombre de Urraca. En un trabajo del 2013, Lucy Pick hizo un estudio paleográfico, estudió el formato de la escritura de este códice y concluyó que toda la confesión, toda esta confesión y las letanías que iban copiadas detrás, no concordaban eh, con el resto de la grafía del manuscrito y que por lo tanto, a su juicio, se tenían que haber añadido después. ¿Cuándo? Pues en tiempos de esta tal Urraca, que ¿quién es? Pues la infanta Urraca, la hija de Fernando I y Sancha, Urraca de Zamora, infanta de León, eh, entiendo que, bueno, que la mayoría de ustedes la podrán, la podrán conocer. Esto supone que automáticamente esa influencia cluniacense que hay en este libro la tendríamos que retrasar a etapa de Alfonso VI, que a Lucy Pick le parece algo mucho más coherente porque es un momento en el que esos contactos con Cluny son mucho más explícitos. ¿eh? Sin embargo, en el 2018, Patrick Henriette contraargumenta esta propuesta. Él dice que no ve razones para que estos textos los copiasen en diferentes manos y que donde ve una mano distinta, una pluma diferente, y aquí yo concuerdo con Patrick Henriette, es en el nombre, que, en la persona que está suscribiendo aquí el nombre de la reina Urraca, que sí que parece que fue una mano distinta al que, a la que redactó el resto, el resto de la confesión con lo cual lo que hay que considerar que es posterior no es todo ese conjunto de textos sino esta suscripción del nombre y además él al investigar estos textos llegó a la conclusión de que no solo había influencia cluniacense en unos nombres de santos no en esas oraciones dedicadas en las letanías a santos eh, cluniacenses sino que en general todos esos once folios que les comentaba toda esa segunda parte del manuscrito tiene es deriva en sí de una liturgia que es propiamente cluniacense, como es la oración de primas, la oración de las primeras horas del día, según los usos que se tenían en los prioratos de la orden borgoñona, porque por lo tanto todo este paquete de textos tiene mucha coherencia litúrgica y además nos está haciendo referencia directa a usos litúrgicos franco-romanos. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos si de Sancha fue efectivamente o bien tan pasiva, es decir, totalmente desinteresada del tema, o bien. Directamente contraria a adoptar los usos cluniacenses, que hace un paquete de textos litúrgicos directamente tomado de ceremonias cluniacenses, copiado en el libro que ya utilizó para su devoción personal. ¿no? Aquí está el kit de la cuestión. Eh, una última idea que querría comentar muy brevemente de este libro es, además, que, esta tande, que este tándem de nombres, esta referencia a Sancha y a conviviendo en el manuscrito, nos permiten a, eh, interpretar este libro desde un concepto muy interesante que es el de matrilinealidad, que eh, bueno, es un concepto que acuñó en el 82 Gran Bell y que viene a definir aquellas prácticas, aquellas dinámicas que generan relaciones de diversa índole, de socioafectividad, políticas, religiosas, en círculos exclusivamente femeninos. Pero estas relaciones se vinculan a través del intercambio de cultura, de cultura material y de cultura y de, y de obras artísticas, al fin y al cabo. Porque seguramente lo que tenemos aquí, o al menos lo que yo creo que tenemos aquí, es simplemente el libro devocional que encargó una madre, que utilizó una madre y que posteriormente heredó su hija mayor, que dejó su nombre sobrescrito junto al de su madre una vez ella fue copropietaria del manuscrito, generando así o dejando testimonio de esta genealogía femenina, ¿no? de matronazgo y de, también de consumo, de consumo librario, que es una práctica que tenemos perfectamente documentada en el occidente europeo a partir del siglo XII, este tipo de intercambios entre madres e hijas de libros. Y ya los últimos minutos que me quedan los quiero dedicar al Códice que, que además eh, yo más conozco, de todos en este fondo encargado por la Reina Sancha, que tradicionalmente lo van a encontrar catalogado como unas etimologías, aunque yo creo que no debemos entenderlo como tal, sino como una miscelánea, es un códice en el que hay copiado una cantidad de textos, ahora los veremos, muy variados, y es muy interesante encontrar en el Trazas Cluniacenses, porque a diferencia de los otros tres manuscritos que tenían un contenido teológico, litúrgico, este es un manuscrito que tiene un contenido eminentemente laico, es un manual pedagógico, tiene un contenido puramente secular, y por lo tanto encontrar aquí cierta porosidad a esos usos litúrgicos francorromanos, pues es quizá incluso todavía más sorprendente. Este manuscrito, aquí tienen por cierto otro laberinto de letras, de, de esos que les comentaba anteriormente. Este manuscrito se conserva actualmente en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y por un colofón del folio 242 recto, sabemos que el presbítero Dominicus lo terminó de copiar en agosto del 1047. Con lo cual, es algo anterior a los códices litúrgicos que, de los que hemos hablado antes. Además, por este laberinto de letras, este ex libris, que está al comienzo del manuscrito, lo podemos atribuir al, ma al matronado de la reina Sancha porque se menciona su nombre en él, básicamente. No se asusten. Este... <laughs> Eh, eh, como les decía, este códice lo van a encontrar citado como las etimologías de la reina Sancha, pero si se dan cuenta, las etimologías son tan solo una pequeña parte de todo el contenido textual que fue copiado en este manuscrito. Las etimologías, por aclararlo, por si alguno de ustedes no las conoce, fueron una bueno, son una enciclopedia que compuso Isidoro de Sevilla entre aproximadamente 615 y su muerte en el 636 y fueron la enciclopedia que más circuló y que más éxito tuvo y que más se copió en todo el Occidente Europeo entre, fina entre ese siglo VII y los grandes proyectos enciclopédicos ya del siglo XII, con lo cual fueron eh, un, una de las principales fuentes de autoridad intelectual y de autoridad secular de la alta edad media. Las etimologías están divididas en 20 libros, cada uno destinado a una temática, y el libro tercero trata sobre las materias del quadrivium, es decir, aritmética, geometría, música y astronomía. Bien, pues en el Códice de la Reina Sanza encontramos de forma absolutamente excepcional que en este libro tercero se incluyó todo un programa de diagramas, entre ellos este diagrama que tienen ustedes aquí, que es una rota zodiacal, es decir, eh, un, una, una rueda del zodiaco que, se, como ven aquí, cada uno de, de sus cuñas, cada uno de estos quesitos se eh, inundó de texto. El texto que encontramos copiado en este diagrama, bueno, lo traigo aquí transcrito, pero simplemente para acompañar la diapositiva, eh, eh, lo hemos podido identificar como un poema. Que atribuimos a un escritor carolingio, Ausonio, que fue también, eh, bueno, carolingio no, merovingio, mejor dicho, fue un obispo de mediados del siglo VI que escribió un libro que se llama Las Églogas y este poema forma parte de ese libro. De manera que ya nos está hablando de que la fuente textual de este, bueno, al menos del diagrama, o sea, del texto que se incrustó en este diagrama, es europea, es continental. Una cosa muy interesante es que, y aquí se va a ver muy mal, pero bueno, a ver si más o menos eh, me pueden seguir. Estos versos de Ausonio tuvieron mucha fortuna en la cultura manuscrita europea y normalmente se copiaron. Aquí se ve mejor, está en verde, créanme, hagan un acto de fe. Eh, aquí, eh, esto, esta línea que está aquí en verde es el verso de Ausonio que corresponde al mes de enero, porque normalmente estos versos lo que aparecen en, en el panorama europeo es encabezando calendarios litúrgicos, de nuevo. Entonces aparece el verso de Ausono que hace alusión al signo zodiacal y al mes del año, y a continuación la copia del calendario con sus respectivas festividades. Y además en muchos volúmenes lo que encontramos es que todo esto se complementó con representaciones de los trabajos del año y de los signos del zodiaco. Bien, pues esta práctica continental tuvo un correlato o fue asumida en determinado momento en los de escritoria del noroeste de la península ibérica, como es el caso de este folio que tienen aquí, que no es continental, es un manuscrito que procede de San Millán de la Cogolla y los versos de Ausonio están por aquí. No es tan espectacular ¿no? desde el punto de vista visual, pero el hecho es que nos está informando de que se está asumiendo esta, esta práctica foránea. Eh, el problema es que todos los manuscritos que hemos conseguido localizar en los que aparecen estos versos de Ausonio, y son peninsulares, datan ya de a partir del 1080, es decir, de un momento en el que ya se ha institucionalizado la reforma eh, franco-romana y, por lo tanto, se ha reseteado la literatura litúrgica y se han importado códices continentales para copiarse aquí. Eh, y dotar eh, de libros a, a, pues a, a las nuevas prácticas devocionales ¿no? que, se, que se estaban llevando a cabo. Con lo cual, eh, este poema de Ausonio y sobre todo esta, esta, este tipo de formulación continental no podemos entenderlo como la fuente del diagrama ¿no? eh, de este códice de la Reina Sancha. Y les traigo esto, aunque parezca una tontería, por dos razones. En primer lugar, porque me parece. Que aunque no tenga o no podamos meter aquí eh, la participación de la reina Sancha, sí que es interesante estos versos de Ausonio como un síntoma tan, tan pequeño, no tan minucioso, de esa permeabilidad eh, de lo cluniacense en manuscritos peninsulares. Y por otro lado también, para, bueno, para como una muestra también de que a veces la investigación lleva a callejones sin salida y a fracasos cuando se está buscando un determinado indicio, que en este caso era intentar encontrar trazas croniacenses en este manuscrito, pero también ha habido una victoria, que es con la que eh, quiero terminar la intervención. Mm. Eh, en este códice del 1047, en esta miscelánea sapienzal podemos distinguir Dos grandes bloques temáticos. En amarillo les he marcado lo que sería el compendio puramente pedagógico, formado por esa enciclopedia con una serie de tratados interpolados, y en verde una serie de textos que abrazan esa enciclopedia y que tienen un contenido eh, de carácter escatológico y de carácter doctrinal. Eh, estos textos son tres. En primer lugar, un epistolario, un intercambio de cartas entre dos clérigos del siglo VIII, Ascarico y Tiseredo. Luego, un texto que tiene un título un poco largo, pero para aclararnos y, y, no, y no alargarnos, es básicamente un extracto de los Morali en Job de Gregorio Magno. Y finalmente, un texto de carácter visionario que en este códice aparece titulado como Las Planatios Somni, es decir, la explicación del sueño, pero al que me voy a referir a partir de ahora como eh, el relato, la narración de la Sibila tiburtina, porque es lo que es. ¿vale? Bien, pues estos tres textos coinciden en ser narraciones que eh, tienen una temática apocalíptica. Es decir, se ocupan o, o demuestran una preocupación por el destino de la humanidad frente al juicio final desde diversos puntos de vista, pero este telón de fondo escatológico se aprovecha para lanzar toda una serie de ideas que tienen connotaciones que son claramente dogmáticas. Y por eso... Eh, podemos entender que en todos ellos lo que se presenta a los lectores es un abanico de contramodelos conductuales, es decir, de modelos que no hay que seguir según la doctrina cristiana y por lo tanto un programa del buen vivir a la inversa que, eh, bueno, a nuestro modo de ver, está fundamentado en presupuestos claramente reformistas, sin duda reformistas, pero probablemente cluniacenses. Eh, las tres ideas que se barajan en estos tres textos, así en líneas generales, son en primer lugar. La necesidad de que las élites laicas abandonen toda prerrogativa, toda intención de intervenir en asuntos de la Iglesia y que la Iglesia quede como la máxima autoridad, al menos del poder espiritual. La necesidad de combatir los vicios del clero, especialmente la simonía y el necolaísmo. Y, finalmente, la urgencia de que, para conseguir la salvación de las almas los cristianos abandonen todas las prácticas heréticas y vuelvan a la ortodoxia religiosa. Es decir, son tres ideas que es cierto que son muy generales, pero que van en la línea de todo ese movimiento de reforma que se estaba implementando ya en estas fechas a mediados del siglo XI en todo el continente, preconizado por Roma y bueno, abanderado también por la, por la Orden de Cluny. Mm. Um, a priori lo que la explicación más fácil eh, de, de, de cuál fue el referente ¿no? de estos textos o de cómo llegaron estos textos a la reina Sancha es los contactos que tanto ella como su marido tuvieron con los monjes burgoñones. Pero esta explicación se queda un poco coja ¿no? porque al final bueno, no eh, se podría apuntalar mucho más que es lo que voy a intentar ya en los últimos minutos que quedan de intervención. Como les comentaba son tres los textos que forman parte de este bloque temático. Y dos de ellos no me sirven, o al menos yo los he desechado como muestras para la investigación, porque el epistolario de Ascarico y Tuseredo es el único ejemplo de este texto que conservamos, es decir, no hay otras copias. Y el texto que procede de los Moralean Job de Gregorio Magno procede de una obra que se copió pues abundantemente a lo largo del Alto Medio. Entonces, por un lado por defecto y por otro lado por exceso. No me permiten eh, trazar una genealogía, es decir, no me permiten identificar claramente eh, cuáles pudieron ser los modelos para, para estas composiciones. Sin embargo, el texto de la tiburtina latina sí, porque mmm, solo conservamos un fondo de 114 textos eh, de esta composición, que es mucho, pero es algo bastante más acotado, y además, y esto es lo más importante, porque la copia de la sibila tiburtina que tenemos en este manuscrito del Escorial es la primera fechada que conservamos de esta composición. Y esto es muy, muy, muy particular, por lo que les voy a comentar antes. Bueno, les he traído aquí unas imágenes de la sibila tiburtina que como ven ya son ya posteriores a las cronologías que estamos manejando porque no, no hay muchas representaciones eh, de este personaje y que además eh, estén en buena calidad para traer aquí, pero me sirven como telón de fondo para eh, narrarles brevemente lo que cuenta el texto. Eh, este texto es un texto de carácter visionario, como les comentaba, eh, que eh, nos habla, nos pone en el contexto de que en una noche 200 senadores romanos soñaron todos el mismo sueño en el cual se les aparecían nueve soles a cada cual de ellos más sangriento y lo que hicieron fue reunirse y llamar a esta Sibila Tiburtina para que interpretase este sueño que entendían como profético y ella sí lo hizo y a partir de entonces empieza todo un monólogo de este personaje que interpreta el sueño que tuvieron los senadores romanos como una alegoría de las novedades de los hombres a cada cual de ellas más corrupta. Y bueno, empieza, como digo, un monólogo en el que va describiendo estas edades y poco a poco eh, describiendo también esa eh, progresiva corrupción moral de los cristianos, eh, propiciada en muchos de los casos porque los gobernantes no estaban siendo buenos modelos, ejemplares, para la correcta salud social. Eh, Toda esta decadencia de la humanidad solo se ve interrumpida en tres ocasiones. En primer lugar, lógicamente, por el nacimiento, vida, muerte resurrección de Cristo. Segundo lugar, gobierno de Constantino. Y tercer lugar, por la subida al trono de un emperador que en el texto se nos llama, se nos habla de un tal Constans, eh, que es un emperador futuro. Este emperador todavía, todavía no ha vivido. Lo interesante es que antes de que este Constans suba al trono, en este texto se introduce un listado de reyes, de, de reyes, no, de emperadores sotonianos, es decir, de emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico, totalmente coetáneos a la copia de este códice. El Estado acaba con el gobierno de Enrique III, que gobierna entre el 1036 y el 1059. Es decir, que nos está dando una información histórica que es prácticamente coetánea a, a la copia del manuscrito. Y además nos está hablando de estos emperadores en clave no muy positiva. Eh, este texto de la Sibila Tiburtina, eh, bueno, eh, perdón, eh, que me adelanto. Eh, una vez acaba este listado, se nos habla ya del gobierno de Constance, que básicamente lo que hace es limpiar la sociedad cristiana de la herejía, eh, derrotar al paganismo y en su último acto como gobernante, ¿qué hace? Coge el imperio cristiano y se lo entrega a la Iglesia para que haga lo que quiera con él. Y renuncia a toda su autoridad sobre materia secular y sobre materia, por supuesto, espiritual. Por todo esto, este texto, que, es lo, que lo que estaba diciendo antes, viene siendo interpretado y, y de hecho se ha demostrado que fue utilizado discursivamente por el movimiento de la Reforma Gregoriana en todo este litigio que el papado tuvo con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico que conocemos como la querella de las investiduras. ¿Mm? Y la figura de la Sibila Tiburtina se convirtió de alguna manera en una Daliz de estos, eh, que, de estos deseos de autonomía y de superioridad sobre asuntos secular, eh, seculares y, y religiosos que, que buscaba la Iglesia. Claro, lo curioso de todo esto es que hace un texto que nos está poniendo en contexto de un problema político y religioso centro-europeo y que además incluye toda una lista de emperadores coetáneos también centro -europeos, siendo copiado que sepamos por primera vez, seguramente, vamos, con toda seguridad, y hubo copias anteriores, pero la primera que tenemos fechada en un manuscrito que se copió en 1047 en un escritorio de Castilla, porque este manuscrito es castellano, ¿eh? se copió en un escritorio castellano con toda seguridad. Eh, la explicación, como les digo, más plausible, es que este texto llegase al conocimiento de la reina Sancha a través de sus contactos con la orden cluniacense. Pero para apuntalar bien esto, y con esto ya voy a terminar. Hemos descubierto una copia de la sibila tiburtina, inédita hasta la fecha, que se encuentra o que fue copiada a mediados del siglo XI también, de forma coetánea, a este códice del Escorial, en el, en el monasterio de Santa María de Ripoll. Y lo interesante de todo esto es que el texto de la tiburtina, que empieza aquí, aquí pone sibile, ¿eh? está precedido por toda una serie de textos que o bien fueron compuestos. O bien estaban dedicados a abades de San Pedro de Cluny. Con lo cual, aunque no podemos hablar de que exista una relación directa de modelo-copia entre estos dos manuscritos, al menos sí que nos permite hipotetizar que, fue, que fueron los monjes cluniacenses quienes se encargaron, a través de los códices que traían consigo, de difundir este texto de la Tiburtina en la península ibérica y que fue gracias a ellos que llegó al conocimiento de la reina Sancha y que por extensión. Tanto este texto como los otros dos que están copiados en esa miscelánea doctrinal ¿no? que les comentaba de las etimologías de la reina Sancha tienen una idiosincrasia y una espiritualidad velada que nos habla de, si no usos coniacenses, que seguramente sí, seguramente con toda seguridad usos franco-romanos. Y con esto ya acabo. Espero que la conferencia haya sido de su interés. Quedo a la espera de todas las preguntas. Que me, que me quieran hacer y bueno, muchísimas gracias de verdad por, por su atención. Bueno, muchísimas, a ver. Espera, da igual, hay que apagar eso. Sí, ahora, ahora. Muchísimas gracias, Pilar, por esta fantástica conferencia. Muy buena conferencia, ¿verdad? Y como siempre hacemos, vamos a abrir un turno de preguntas. Si queréis preguntar algo, aprovechad que tenéis una especialista de primera sobre la Reina Sancha, sobre los manuscritos, sobre cualquier cosa de la época. Ya sabéis, podéis levantar la mano y e ir a Ricardo con el micrófono. Bueno, si, antes de que alguien se anime, yo tengo una preguntita también para hacerte pilar. Me gustaría saber, bueno, he visto ¿no? que, vamos, eh, bueno, me gustaría saber qué significado, social, qué significado social tiene que Sancha haya costeado estos códices. Porque estos códices, significado social, sí, importancia social, ¿no? ¿Qué uso tenían? Pero claro, yo he visto que tiene mucho valor material también, ¿no? son materiales muy ricos, son libros muy costosos, tienen púrpura, tienen oro, has dicho, me imagino que serán pergaminos también. Entonces, ¿cómo se usan estos libros? ¿Quién los usaba y qué, por qué los hacían? No solo por la lectura, sino me imagino que, ten, que tiene su significado, va mucho más allá, y por qué Sancha se molestó tanto en, en, en costear estos códices la pregunta, porque es un poco la, la pregunta. ¿no? Eh, realmente cada uno de los cuatro códices respondería a una casuística totalmente diferente ¿no? a la hora de, de responder a eso, teniendo en cuenta también que hemos conservado cuatro, pero que seguramente yo, yo al menos creo eh, que tenemos indicios para pensar que comisionó más, entre otras cosas porque algunos de ellos los comisiona con algunos de sus hijos. Y nos falta el paquete completo, ya tuvo cinco. Entonces, bueno, eh, podemos pensar que, que, que este mecenazgo conjunto eh, habría dado lugar a, a más libros. Y además, ella en ese sentido se perfila como heredera de, de prácticas de bibliofilia que, por ejemplo, también desarrolló Alfonso III, del que se nos dice que tuvo una biblioteca en Oviedo. Entonces,. Mmm, el problema a la hora de trabajar con el Fondo Código Ecológico es que hemos perdido tantísimo que mmm, estos casos que a veces parecen excepcionales quizá no lo fueron tanto, porque yo me niego bastante a pensar que, que, que las monarquías del noroeste peninsular eh, fuesen tan aparent o, 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 o estuviesen tan desvinculadas ¿no? de, de la cultura como aparentemente parece por esta ausencia total. Eh, de, de manuscritos eh, comisionados por reyes y reinas que, 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 que nos ha llegado. Eh, sobre la utilidad de los manuscritos, como digo, cada uno de ellos, precisamente por ese contenido textual diverso, eh, debió tener una. Eh, es muy probable que muchos de ellos se donasen a instituciones. Bueno, que muchos de ellos. Es muy probable que los dos litúrgicos se quedasen en San Isidoro de León y los utilizasen tanto Fernando como Sancha para las prácticas devocionales, que además sabemos que, que ellos llevaban a cabo, sobre todo al final de su vida. Eh, y sin embargo, el beato y las etimologías seguramente se donaron a una institución religiosa. Yo eh, estoy trabajando en la línea de que, por ejemplo, el último códice del que hemos hablado fuese una donación para la Catedral de León es bastante probable para, quizá para una germinal escuela eh, pero realmente es que no lo por mucho que esté muy bien documentados esa funcionalidad todavía, todavía nos, nos falta lo que sí sabemos es que todos los bueno cual, no solo los monasterios sino cualquier institución religiosa también las catedrales tenían una pequeña biblioteca que tampoco tenía que ser muy amplia bastaba con siete libros pero necesitaban esos códices para el correcto desarrollo de la vida monástica entonces, eh, eh, tanto para consumo propio para, como para donaciones piadosas. como donaban otro tipo de, de obras de arte, eh, eh, tenemos que pensar que, que operaron así. pero ya digo que no tenemos como un documento que nos certifique esto. lo usaron de esta manera. Quiero decir que lo desde dentro. Sí, sí, porque sí. Ya que. A ver, sí. No. Ah, igual. Sí, la tecnología. Siempre lo mismo, pero... ahora, no. A ver, a ver. A ver has, ahora, vale, vale. Vale. Ahora, ahora, bueno. Este, eh, al hilo de lo que ha dicho Pilar Recio, que por cierto, si no es doctora, es una protodoctora en ciernes. Quiero decir que le, le doy la enhorabuena por la espléndida exposición que ha hecho. Eh, pues al hilo de lo que ha dicho últimamente en este momento eh, hay tantos que nos han faltado. Me refiero a los códices. Claro, antes cuando has dicho cuatro códices son muchos. Y son muchos, sobre todo si lo han escrito mujeres. Pero en la Regula Benedicti, que en el fondo es la doctrina que siguen también los cluniacenses, benedictinos en general y luego cistercienses, hay un punto que dice que cada monje tendrá su propio códice para leer. Y estamos hablando de 10.000 monjes. Es decir, la cantidad de eh, libros. Manuscritos, códices que podían tener las bibliotecas. Yo hice la tesis doctoral sobre la oliva en Navarra eh, y su biblioteca es espléndida, pero incluso ahora, pero la histórica eh, que está distribuida por medio mundo, pues eh, ni se sabe lo que hay. Bueno, quiero decir que eh, redundando a la historia del tema de cuántos podían ser y cuáles serían los motivos, un motivo fundamental entre la realeza y entre la nobleza y alta nobleza y, y, y alta, eh, alta clerecía es el obsequio. hay un obsequio que es, digamos, el lamborghini de nuestra época ¿eh? de, la, de, los, de los poderosos de entonces, el ferrari, si quieres, que, bueno, que he dicho. Dicho en español sería el Fernández, que suena poco más corriente. Pero eh, el Ferrari, y el Lamborghini, pues esto son lo que se permiten ciertos grupos sociales de la aristocracia de la época y regalar un libro es una joya. Pues tan joya que hasta el propio pergamino lo es, en blanco. Que hay un documento alto medieval de León en el que eh, un sayón del rey, eh, en un momento en el que tiene que recaudar un, unos impuestos que no pagaban, pues y es propia ciertas propiedades, evidentemente va a ser ganado bienes movientes, ganado vacuno, ganado caballar, pero vea ya unos pergaminos vacíos y no coge otra cosa, los coge. ¿Os imagináis que alguien que asaltase hoy en día una farmacia dice, espera, voy a llevar el papel de embalar? No, el pergamino era algo codiciado, algo caro. Y un códice de estos, pensando que cada bifolio puede ser la piel de una oveja, pues son muchas ovejas que matar. ¿no? Bueno, y no me extiendo más, pero enhorabuena. Muchas gracias. ¿No va? No, ah, porque lo tengo yo, pero... ah, sí, eso, eso, eso. El valor material ¿no? de estos libros. Sí, sí, sí. Es que además están pintados con oro, con púrpura, que era un pigmento carísimo, con no sé qué azules, ¿no? todos esos colores. De todos modos, insisto en el hecho de que el Diurnal eh, es un libro absolutamente único y queda para otro momento eh, hablar de, de, lo venía de hecho mirando en el tren, de, de todas las relaciones que existen entre este libro y los códices, esos códices áureos que están, que están produciendo los emperadores sotónidas, que era un tema que quedaba lejos del tema de, la, de, de las jornadas ¿no? que están dedicadas a Cluny, pero, pero esa riqueza material no es algo habitual. Y sin embargo estos cuatro códices, el eh, Liber Canticorum menos, pero, pero estos cuatro códices no en base a la propia riqueza que obviamente es el libro en tanto que artefacto, sino ya en la cuestión de las iluminaciones y de los materiales que se emplean en las iluminaciones, ese tipo de riqueza es, eh, es sumamente excepcional eh, la que tienen estos libros de la Reina Sancha dentro de la producción de, de esta zona, del noroeste de la península ibérica y, eso, y, de, y de lo que hemos conservado. De todos modos hay una cosa con esta cita de la regla de San Benito, que una cosa es que la regla se dijese que todos los monjes tenían que tener un libro y otra cosa es que esto efectivamente se llevase a la práctica. Pero tenemos una referencia, tenemos una referencia, ¿no? No eso, sí, pero por ejemplo, tenemos otra referencia, eh, hay eh, en un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, eh, eh, tiene un calendario litúrgico, precisamente, ya que hoy hemos hablado tanto de ellos, y detrás hay, hay, hay una confirmación de dos donaciones que hace San Millán de la Cogolla a Silos. Y lo que se dona, en, antes de 1067, es decir, no es una fecha tan tardía, lo que se dona son, siete manuscritos litúrgicos. Es probablemente que esos manuscritos se donasen como un fondo codicológico base para que si sí los empezase a rodar. Entonces, ahí por eso, hay, que, hay que manejar. Manejamos unas cifras. No tenemos muchos catálogos de bibliotecas, nos manejamos con noticias muy vagas en Francia, bueno, en, Francia en el mundo franco. Tienen una suerte enorme porque se conservan muchísimos catálogos. Pero aquí conservamos los de Ripoll, pequeñas noticias sobre el de Silos, una noticia también muy vaga de Oña. Entonces, eh, claro, siempre estamos jugando o siempre estamos especulando con la cantidad, ¿no? Con la cantidad y con la calidad. También especulando con que hemos conservado lo mejor porque es lo que se quiso ser conservado y eso tampoco, tampoco lo dice nadie. Entonces, bueno, es, obviamente es problemático. Pero, tam, como de manuscritos, también se ha perdido muchísima obra suntuaria, muchísimas piezas suntuarias. Millares pues. recordar que, es, que, Milares... que Carló, que es un, bueno, un paleógrafo uh -huh. en los años 30, no hace falta que te explique, pero la gente que lo, que lo sepa, creo que eh, relacionó un total de unos cerca 400 textos en, en escritura eh, visigótica eh, pausada, que es la que utilizan estos códices. Y me he fijado que prácticamente todos son así, en algunos aparece la Carolina, pero bueno, en general todos son de escritura eh, propia. ¿no? Y, y esos son restos. ¿no? Cuando dices también que se conserva lo mejor, te diré que también se roba lo mejor. Quiero decir, de aquello que se ha conservado, habrá algo que esté en algún sitio privado que le haya gustado, habiendo, no sé, una guerra mundial, dos guerras mundiales, saqueos mm. diversos, en fin, eh, que lo bueno siempre ha gustado, en la historia y ahora. Sí, completamente de acuerdo. Por matizar un poco lo que has dicho, decirte que sobre el trabajo de millares, Ainoa Castro Correa, que es una profesora de la Universidad de Salamanca, no sé si la conoces, pero hace un trabajo maravilloso y hay todo el equipo, han hecho una nueva catalogación del fondo de códices visigóticos y ahora mismo hay listados 359, es decir, han reducido un poquito la cifra, aunque sí que hay evidentemente fragmentos en manos privadas. Y bueno, esperemos que poco a poco, pues yo qué sé, vayan saliendo a la, a la luz, al menos eh, se vayan documentando, ¿no? porque el problema de no tener las cosas localizadas ya no es que no las podemos disfrutar todos, sino que a la mínima pueden, puede pasarles cualquier cosa y pueden desaparecer, ¿no? Entonces, bueno... Muchas gracias. ¿eh? ¿Hay alguna pregunta comentario? más? ¿Alguna pregunta más? Nada. Entonces vamos a terminar. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, gracias. por esta magnífica conferencia. Muchísimas hemos disfrutado gracias. muchísimo, hemos aprendido también muchísimo. Gracias a todas las personas que habéis venido y os recuerdo que la próxima cita la tenemos el 20 de marzo, ¿eh? que espero veros por aquí otra vez. Muchísimas gracias. Es que ricasco.